parece? ¿Qué ha pasado todavía? ¿No se han presentado los documentos? El tema de la certificación. Cuéntenos, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, efectivamente, el tema es que San Marcos recién acaba de licenciar. Creo que es la cuarta universidad pública que ha licenciado. Son 19 a nivel nacional. Sí, la mayoría de universidades que ha licenciado son universidades privadas, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, como universidad pública, ya con fecha 19 de febrero hemos presentado toda la documentación para que sea evaluada por SUNEDU y emita el informe correspondiente para entrar a la siguiente etapa, que es la etapa de verificación. En este sentido, SUNEDU tiene 45 días como mínimo para emitir un pronunciamiento. ¿O sea, está en los plazos todavía? Está dentro de los plazos todavía para darnos el informe. Nosotros hemos ido la semana pasada, antes de que saliera la resolución de San Marcos, y justamente nos informaron de que todos estaban abocados al expediente de San Marcos para ver el tema de su licenciamiento y que de allí iban a ver el expediente nuestro. Suponemos de que ya, ahora sí, SUNEDU está revisando nuestro expediente. Nosotros estamos en contacto permanente con ellos. Debemos informar también que esto es un buen indicio, el comportamiento del Ministerio de Educación, porque ante la presentación de la documentación efectuada por el rector doctor Anselmo Magallanes a SUNEDU, el Ministerio de Educación ha solicitado informe a este organismo y ha permitido que el Ministerio de Economía nos otorgue una partida de 12 millones de soles para licenciamiento, ¿no? O sea, tiene presupuesto, no habría inconveniente. En estos momentos ya se ha asignado el presupuesto, ¿no? Se ha enviado el requerimiento también a Educación, pero ellos evalúan, ¿no? Ojo de que de aquí este gasto de los 12 millones son estrictamente controlados tanto por SUNEDU, Ministerio de Educación y Economía y Finanzas. ¿Y cómo será la distribución o cómo se va a utilizar esta cantidad? Justamente se hizo requerimientos para ver una serie de necesidades que tiene la universidad. Muchas de ellas han sido aceptadas y muchas han sido denegadas por no corresponder a esta etapa. No porque no sean una necesidad de la universidad, sino porque el licenciamiento se refiere a que la universidad tenga las condiciones mínimas de calidad. En todas las facultades. Exacto. Y si, por ejemplo, nosotros habíamos puesto allí dar una mejor atención para los estudiantes, dicen, no, eso no está. No van a invertir ustedes en eso. Ustedes tienen que invertir en lo que están mandando los estándares señalados. No puedes invertir en ninguna otra cosa. De tal manera que nos han manifestado que solamente se invertirá en requerimientos que sean aprobados por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, ¿no? Ahora, doctor, ¿los plazos se van a extender? Porque entendemos de que puede haber observaciones en esta documentación que ustedes han enviado. Sí, aunque nosotros nos hemos tratado como meta en el mes de julio, pero ya hay por allí, digamos, versiones de que se va a extender hasta el mes de diciembre, pero nosotros no nos detenemos ante eso. Ya nosotros tenemos un plan trazado, el rector tiene un plan trazado. En estos momentos, precisamente, hay una reunión de las diferentes comisiones en la Facultad de Medicina. Están haciendo sus trabajos con respecto al cumplimiento de los estándares y al fortalecimiento de lo referente a los sílabos por competencias y a las mallas curriculares. ¿Cuándo cree usted que la Universidad San Luis Gonzaga pueda aparecer en un diario de circulación nacional diciendo que ya se acreditó la universidad? Este año, definitivamente. ¿Confían ustedes que se puede? Sí, nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y sobre todo el rector permanentemente y de manera personal está monitoreando este trabajo, ¿no? Es el rector el que tiene la conducción de este proceso de licenciamiento, si bien hay una comisión, pero él permanentemente está a diario en todas estas tareas y que hoy, a pesar de que se encuentra de duelo por el fallecimiento de su hermano, en estos momentos está en la Facultad de Medicina con la comisión correspondiente realizando el trabajo programado para el día de hoy.